Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este su espacio Diario 16. Gracias a todos por el favor de su atención. Recuerden tener pendientes siempre nuestras redes sociales. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón. En Instagram estamos como Grullón Miosotis. Y la cuenta oficial en YouTube, Miosotis Grullón. Primero usted se suscribe. Y después tiene que observar todo el contenido del programa eh, eh, de lo que nosotros subimos a través de la cuenta de YouTube. Pero primero usted se suscribe. Nos sentimos súper, súper, súper contentos de cada día recibir sus reportes en torno a la sintonía con este espacio diario 16. Muchísimas gracias. Miren, brindamos de inmediato con nuestro cafecito calientito en el día de hoy. Yo espero que el de ustedes estén en igualdad de condiciones que este. Así que, a la salud de este pueblo dominicano. Cuando yo le hago así, ya ustedes saben. En su punto, bajo de azúcar. Usted sabe que el, el, el azúcar. En exceso hace daño, entonces un poquito bajo de azúcar. Y usted se toma su cafecito ahí, tranquilito. Miren que en pantalla están nuestras redes sociales: ahí está, en Facebook miosotis grullón, en YouTube, nuestra cuenta oficial miosotis grullón. En Instagram, Grullón Miosotis, es decir, que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto con nosotros. Ahí están nuestras redes sociales en pantalla. Brinde usted con lo que usted prefiera. Puede ser un tececito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, aní de estrella. Lo importante es que usted brinde con nosotros a esta hora de la mañana. Es justo y necesario. Miren, vamos a comenzar directamente con nuestra reflexión de la mañana. Para irnos edificando nosotros a esta hora, así que le voy a pedir a mi director que nos vayamos directamente con nuestra reflexión de la mañana para coger el piso a todo este proceso. Vamos a ver qué tenemos en esta mañana tan especial. De salchichas y pan tostado muy quemado frente a mi papá. Recuerdo estar esperando ver si alguien lo notaba. Sin embargo, aunque mi padre lo notó, alcanzó un pan tostado, sonrió a mi madre y me preguntó cómo me había ido en la escuela. No recuerdo lo que le contesté, pero sí recuerdo verlo untándole mantequilla y mermelada al pan tostado y comérselo todo. Cuando me levanté de la mesa esa noche, recuerdo haber oído a mi madre pedir disculpas a mi padre por los panes tostados muy quemados. Nunca voy a olvidar lo que dijo. Cariño. No te preocupes, a veces me gustan los panes tostados bien quemados. Más tarde esa noche, fui a dar el beso de las buenas noches a mi padre y le pregunté si a él le gustaban los panes tostados bien quemados. Y me dijo estas reflexiones. Tu mamá tuvo un día muy duro en el trabajo. Está muy cansada y además, un pan tostado un poco quemado no le hace daño a nadie. La vida está llena de cosas imperfectas y gente imperfecta. Aprender a aceptar los defectos y decidir celebrar cada una de las diferencias de los demás es una de las cosas más importantes para crear una relación sana y duradera. Un pan tostado quemado no debe romper un corazón. La comprensión y la tolerancia es la base de cualquier relación. Sé más amable de lo que tú creas necesario, porque todas las personas en este momento están librando algún tipo de batalla. Todos tenemos problemas y todos estamos aprendiendo a vivir. Y lo más probable es que no nos alcance la vida para aprender lo necesario. El camino de la felicidad no es recto. No hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que Él no sepa. No hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. Señores, aquí estamos. Excelente nuestra reflexión que cae de maravilla a esta hora de la mañana para que usted que está ahí en su cama levantándose se edifique con todo este tipo de cosas. Es nuestro interés. Miren, como parte de nuestras reflexiones, iniciando el programa, quiero tratar el tema que hasta sale en la portada del periódico de uno de los periódicos de circulación nacional. Y dice, venden la nacionalidad de República Dominicana por 20 mil pesos a hijos de haitianos. Son dominicanos residentes en provincias fronterizas quienes los declaran como sus hijos, valiéndose de influencias para conseguir documentos irregulares. No se puede determinar el número de actas de nacimiento invalidadas, pues la Junta Central Electoral no identifica involucrados por nacionalidad. Entonces, parte de ese problema mayúsculo que se repite y se repite y se repite y, se repite y que hay que tratarlo en el país. Y que yo le he dicho a usted en las últimas semanas que es la de nunca acabar. Es la de nunca acabar. Y que ese, ese grueso de esa población haitiana que cruza a la República Dominicana no es el, no es el responsable de la situación. Cuando usted. Esa es una condición del ser humano. Buscar, buscar vida, buscar vida, buscar vida. Si donde usted está no, le, no, no, no se le proporciona lo básico, salud, educación, alimentación, usted trata de buscar. Y eso es que ha pasado con ese grueso de esa población haitiana desprovista de todo en su país. ¿Y qué ha hecho? Bu buscar vida. Y si buscar vida es cruzando la frontera, va a cruzar para acá obligatoriamente. Por eso digo, no tienen una cuota de responsabilidad. La cuota de responsabilidad la tienen las autoridades dominicanas permisivas y que han convertido ese problema de los haitianos en un negocio para muchos dominicanos y haitianos también, que de manera regular viven en el país, se han dado cuenta de la debilidad del sistema dominicano y también le sacan beneficio a eso. Dice, si a esto uno, mojándole la mano, resuelve el problema, pues resolvemos el problema. Pues lo resolvemos el problema. Eso es así, señores. Eso es así. No hay que ir a ninguna parte del mundo para determinarlo. Eso es real. Entonces, cada día que pasa, salen elementos que se le agregan a esta problemática, porque es una problemática nacional. Y uno puede verlo desde diferentes puntos de vista. A cambio de dinero e incluso bajo el argumento de un favor, ciudadanos dominicanos acuerdan con haitianos. Declarar a los hijos de estos como propios para garantizarle los derechos de la nacionalidad. Se valen de documentos irregulares conseguidos mediante influencias. El negocio, oye cómo se ha denominado, el negocio de declarar a haitianos como dominicanos. Y una de las cantidades, estamos hablando de 20 mil pesos. Algunos casos están motivados por relaciones familiares en la que un pariente prevé declarar a una persona como su hijo para que pueda tener acceso a documentos oficiales y asegurarle así un mejor desarrollo como ciudadano. En abril del presente año, la Junta Central Electoral rechazó la solicitud de una persona nacida en el año 1986 en Yamasá porque se determinó que la señora declarante indicaba que era la madre de la futura inscrita cuando en realidad era su abuela. Ese mismo abril se rechazó otra solicitud porque la futura inscrita no nació en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís como se alegaba en los documentos y porque la que fungía como declarante era en realidad la tía del esposo de la persona que iba a inscribir como su hija. Escuche el problema mayúsculo que hay con eso. Por si usted creía que era tan sencillo todo eso, no, porque se convirtió en un negocio la migración haitiana. En un negocio para los dominicanos. Y para algunos haitianos que están de manera regular en el país, se dieron cuenta de la debilidad en el sistema. Sabino recuerda que en Barahona se canceló a un funcionario de la Dirección de Estadísticas del Hospital y a un empleado de la Junta Central Electoral porque tenían una alianza. Y falsificaban documentos no solo para declaraciones tardías, sino para hacer certificados de nacido vivo para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Ustedes están mirando lo que yo les estoy diciendo. La componenda con parte de autoridades dominicanos. Oigan esto, en Barahona se canceló a un funcionario de la Dirección de Estadística del hospital y a un empleado de la Junta Central Electoral por los nechos con esa mafia. Eso sucedió en Barahona. A una madre de 27 años que dio a luz en un centro de salud de la capital, le ofrecieron en las afueras del hospital declarar a tres de sus cinco hijos. La mayor tiene 13 y el menor tenía 24 días de nacido cuando ella conversó con el medio de comunicación en julio pasado. Hay uno que me decía, dice ella, vamos a declararlo. Le dije que no podía aceptar una cosa así porque hay que hablar con el papá y muchos dicen que hay que pagarles. Recordó. La joven reside junto a su esposo y sus hijos en una pequeña pieza, con poco en ser este hogar. Le pidieron hasta cuatro mil pesos, es decir, 80 dólares, hace cinco años. Esa vez no lo hizo porque carecía de dinero. En la siguiente ocasión la frenó que tenía problemas con su acta de nacimiento. Uno lo hace para que el niño pueda estar legalmente, pero no porque uno esté negando a su país, reflexionó esta ciudadana haitiana. Entonces, le ofrecen declararlo, lo declaran. Entonces esa persona es dominicano. Y entonces tiene que beneficiarse por consiguiente de todos los beneficios habidos. Miren a dónde va la mafia. No solamente cruzar, es que las que están embarazadas cruzan. Y ya tienen las, las diferentes redes que trafican con todo eso, con gente de la Junta. Con gente de estadística del mismo hospital y buscones fuera, como cuando antes uno iba y buscaba un acta de nacimiento. ¿Qué usted necesita? ¿Qué usted necesita? Deme 500, que yo se la traigo ahora. Y él iba y abría los libros. Él, no. Él está fuera en el mostrador. La que está adentro que busca los libros. ¿Eh, doctor? Ay, Dios mío. Él le lleva todas las hojas, mira. Esta, 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 esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Para, le va pasando esa diez, ya, ella, ya ellos tienen negociado cuánto es que él le tiene que dar a ella, porque ella, ella riega adentro. Entonces, si ya tú sabes que de esos 600 que él te cobró a ti, vamos a poner que 200 sean para él porque él se va a ganar 200 de cada acta. Él se va yo unos cuartos por día hasta que cierren y el que va rápido que ellos lo ven desesperado porque tienen estudian psicología tienen una psicología que saben más que tú además ellos si tú, ta, si tú vas con un compañero ellos se orejean lo que tú estás hablando se ponen de que chequeé un documento al lado tuyo y entonces ellos van escuchando que tú dices yo necesito eso yo estoy desesperada porque de esto entonces ellos se acercan de que pero contrale ese problema que usted tiene, yo se lo resuelvo. Y tú no, porque ¿qué? el dinero, ¿cuánto que usted me cobra? No, 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 hay problema. Eh, eh, usted me da 500 y yo le traigo eso de una vez. Cuando a ti te dicen eso, tú ves el cielo, tú ves a Jesucristo. Jesucristo me lo... ¿Tú dices que te lo mandó Jesucristo? Me lo mandó Dios. Me encontré un bucón afuera y me lo mandó Jesucristo. Por 500 pesos él me dijo, vengo ahora. Entonces, como yo desconfiaba, yo le, eh, eh, yo le doy los 500 cuando usted salga por si acaso, porque. No, 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 no hay problema. decía ahí debajo de la matica y te buscan una silla. Para ahí, tú te sientas ahí en tu silla plática, y él va. Y el de adentro, en componenda, al bucón, como tiene que regar, porque ese es el negocio. Eso es de una vez, y tú en la fila y dice pero esto no corre. Para que tú te desesperes y busques el bucón, porque entonces se pierde el negocio. Entonces, eh, antes, como el dominicano ya tú sabes, desesperado, por supuesto, que todos lo dejamos para último minuto. Esa es una de las características de nosotros, los dominicanos, todos. Tenemos que sacar un papel. Ah, no, yo voy mañana. Pero ya tú lo necesitas para el otro día. Yo voy mañana y cuando tú vas a la fila le das tres vueltas al sitio. Y tú dices, yo no voy a hacer esa fila. Entonces tú llamas a un tipo, pa, y le paga para ahí, y tú te quedas ahí sentado. Y el tipo viene, te trae tu papel, y si no, si no tiene cuarto, te jodiste. Entonces eso es lo que pasa con este problema. Búsquelo en internet. Búsquelo. Para que se edifique. Porque eso no es tan sencillo, de que cruzamos, no. La mafia comienza desde allá desde allá, entonces, en todos esos retenes, ya eso está amarrado, dame cinco mil tablas, y eso se va regando, porque no es con un solo, entonces eso mueve, millones, y millones, y millones de pesos, nadie lo va a cambiar eso, nadie va a cambiar ese negocio, nadie, me recuerda la pregunta que le hacían a, a Balaguer cuando le hablaban de los policías, de lo, de, lo, de lo poquito que ganan. Y Balaguer dijo, dije, pero ellos tienen una pistola en el cinto y se la buscan. ¿Qué dijo? Están revestidos de un poder, con ese poder, búsquesela. A raíz de ahí se la ha buscado todo el mundo. Todo el mundo se la ha buscado. Y ningún gobierno le ha metido la... la. Eh, todo lo que se escuche es aguaje, aguaje, aguaje. Pero nadie acaba las mafias, nadie. Nadie. Y aquí en este país hay que decirlo. Usted no lo escucha en los medios de comunicación, pero yo se lo digo, aquí hay mafia de todo. De, por más controles que usted escuche, de que tenemos todo controlado, embuste. Por eso usted ve el pueblo tranquilo. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Esta tranquilidad, la gente que vive de la mafia, de la mafia. Oh, pero mira, ayer vino un dominicano de Colombia en una silla de ruedas Una silla de rueda normal. ¿eh? Cuando se revisó la silla de ruedas, parece que recibieron, porque cuando eso se descubre, es que hubo uno que no le dieron, cuando eso se descubre es porque hubo uno que no le dieron, porque una cadena, y si a una de esa cadena tú no le diste, si son cinco y le diste a cuatro, te jodiste, entonces revisaron la silla de ruedas, bingo, droga, unos paquetes así de droga metido dentro de la silla de ruedas. Normal, a grosso modo no se ve nada, pero cuando abren y desalman la silla de ruedas, eso está dentro. Y el tipo viene en la silla de rueda. que ay, viene en su silla de ruedas, tuvo un problema, un percance. Y es que la silla de rueda viene con su droga ahí dentro. Y lo agarraron. Aquí hay mafia de todo 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 y el que menos te cree te, te brega con su droga pero no consumiéndola vendiéndola y vive de eso full mafia de droga mafia de haitiano mafia de todo eh, 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 mafia de vender mujeres para prostituirla ¿No se acuerdan el grupo de mujeres venezolanas que agarraron? Y entonces las, auto, las autoridades fueron y allanaron el negocio. Y dije, o oh, la noticia, mira que tenían este grupo de venezolanas en cautiverio para que vendieran su cuerpo. Y quedaron mal. Jamás volvieron a hablar del tema. Jamás, usted no vio que el tema salió de los medios de comunicación, pregúntenme el por qué. Porque las venezolanas salieron a decir, mira, nosotros no nos tenían presa ahí, en ningún momento, en, en ese sitio no nos tenían presa ahí, es decir, que ella estaban dando su naturaleza por amor al arte, ¿eh, doctor? Coge eso que me lo dio Jesucristo, y si tú me vas a pagar por eso, dijeron las venezolanas, Y la autoridad dijo: Bueno, a quien Dios se lo dio, San Pedro de Macorís, para no decir otra cosa. Esa es la realidad del proceso. Esa es la realidad del proceso, de lo que se vive. Entonces, no existe, oigan esto: no existe ningún gobierno que vaya a decir. Controle eso, no existe en la República Dominicana, no existe hasta este momento, que aparezca uno después eh, 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 en otro periodo, quién sabe, pero hasta ahora no, porque muchos dominicanos viven de eso, acompañados de muchos bucores haitianos que se dieron cuenta de la debilidad del sistema. Dominicanos. Y se han enriquecido, enriquecido con eso. Entre 5 mil, 20 mil para este negocio de declarar a haitianos como dominicanos, le cobran 20 mil. Y de manera cotidiana, cuando van a cruzar las mujeres parturientas, ya tienen hasta dónde la van a llevar. Y ellas dan cinco mil tablas por cada una de ellas. ¿Y eso es un pan caliente diario? Entonces, yo me río cuando escucho de que, ay, pero mira, uno mira por aquí, haitiano, uno mira por aquí, haitiano. No, eso nunca se va a acabar. Porque es una mafia que le da beneficio a muchos aquí en el país. ¿Cuál de los dos fue que yo dije que lo dijo? ¿Domínguez Brito o Amarante Barret? Domínguez Brito fue el que yo dije que salió en la prensa nacional en esta misma semana. Que dijo que, que cuando si llegaba a ser presidente, una de las cosas que iba a solucionar era eso. En vez de decir, déjame ir poniendo el presidente. Para hablarle de las mafias existentes, para que se mejore el problema ahora, no después. Porque ese es el cuentecito más feo que puede utilizar un político. Ah, si tú votas por mí, yo hago tal cosa. Si tú votas por mí, ¿y por qué tú no lo implementas? Y va y le dice a tu partido que está en el poder. Miren, vamos a implementar esto, 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 esto y esto y esto y esto. Y esto. Que cuando logremos convencer de la gente que nosotros como organización somos la solución, la gente va a seguir votando por nosotros. Porque nada que está bien se cambia. Si la política fuera tan sana como yo lo estoy puntualizando. Porque yo lo estoy hablando desde el punto de vista de que, que la política sea sana. Y que la política sea sobre la base de ayudar a la colectividad. Y que tú te sientas bien y que yo me sienta bien. Eso sería lo correcto. Aunque decimos en buen dominicano que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero hay ciertos discursos ya. Los candidatos que están saliendo y los que ya han dicho yo voy, tienen que comenzar a cambiar ese discurso. Porque hay muchas cosas ya, ahora con lo de las redes sociales, que no cuadran. De que si tú votas por mí, yo hago tal cosa. Eso se le luce a la oposición. Eso le luce a la oposición. Pero no le luce a una gente que pertenezca al partido que está en el poder. No le luce a esos. Entonces, yo llegué hoy aquí al canal y dije una frase que quiero decir en el aire. Vamos todos. Aportar nuestro granito de arena para que las cosas cambien de manera favorable. Y he querido compartirlo con ustedes. Todos los dominicanos y las dominicanas tenemos una cuota de responsabilidad. Todos, todos. Vivimos con una cuota de responsabilidad importante. Y tenemos que comenzar a cambiar eso. Tenemos que comenzar a cambiarlo. Es justo y necesario. Por eso quiero aprovechar y en esta parte del programa quiero compartir con ustedes un poquitito, un poquito de la canción del pueblo. La canción del pueblo. Escúchela bien, medítela. Escuchamos un poquitito. Y bajamos aquí a piso antes de irnos a la pausa. Vamos, ¿Nos vamos con la canción? ¿La tenemos lista? ¿Nos vamos con la canción del pueblo? ¿La tenemos? Eh, ¿No la tiene lista? ¿Nos vamos entonces con Mujica? ¿Vámonos con Mujica? Y, y regresamos inmediato. A Mujica lo vamos a escuchar completo y regresamos de inmediato que haya mucha gente que utilice la política como un elemento para hacer plata y ahí se nos pudre toda la canasta de huevo ahí se apolilla todo ¿por qué? porque la política no es una profesión podrá ser ingeniero, podrá ser albañil, podrá ser carpintero, podrá ser mecánico son profesiones dignas de la cual Puedes vivir. Pero la política no es una profesión, es una pasión. No se vive de la política, se vive para la política. No tiene ningún sentido plantearse el enriquecimiento. No es que no haya interés, pero hay interés de cariño, que es otra cosa, de sentirse feliz con la suerte de la gente. ¿Qué es posible que todo el mundo tenga lo mismo? No, no es posible. No es posible. Esto es para algunos y hay que saber elegir. No cualquiera puede ser Messi. No cualquiera puede ser un cirujano de primera. No cualquiera puede ser un, un músico de eso que te pone los pelos de punta porque te emociona. Bueno, en el género humano hay una variedad. Hay que elegir la gente lo que ponen en el alma para la política. Y hay que separarlos tanto. Lo que pasa es que este problema no se ha discutido. En política hay que vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría. Hay que vivir. ¿Por qué? Porque esas son las repúblicas. Las repúblicas vinieron para suscribir que nadie es más que nadie. Y quien sueñe por un mundo cada vez un poco más igual, tiene la obligación de vivir con los valores de la mayoría de su gente y no como la minoría privilegiada. Eh, con eso que dijo Mujica, nos vamos a la pausa comercial, porque ese discurso de Mujica no tiene absolutamente nada, 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 nada que agregarle. Eso no tiene absolutamente nada que agregarle, sin desperdicio alguno. Fíjense que se lo he colocado durante los últimos días que tuvimos nosotros compartiendo con ustedes en el programa, porque me llama poderosamente la atención eso. Y ojalá que eso le sirva, que eso le sirva a la clase política de la República Dominicana, cada, cada palabra de lo que dijo Mujica. Nos vamos ahora sí, de manera formal, a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más.